Son las 7 de la mañana ya con 4 minutos. Hoy es miércoles 28 de febrero y estas son las noticias. Desacatan ley de transparencia, incumplen municipios de Quintana Roo con plazo límite para salir de la opacidad. Acogen a medias marcha por la paz, la propuesta del obispo Pedro Pablo Elizondo tiene apoyo moral. Destrabarían hoy conflicto de ruinas de Ixcabal, la superficie a expropiar cuenta con una extensión de aproximadamente 120 hectáreas. Especialistas en el combate de incendios forestales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se reunieron en Chetumal en el marco del noveno foro regional del manejo del fuego. Empresarios del puerto de Majagual reportaron un incremento en el arribo de sargazo. Por no acceder al pago obligatorio de donaciones para visitar las esculturas del Museo Subacuático de Arte, la Asociación de Náuticos de Cancún fue expulsada del organismo. Sergio Porte Gómez, director general adjunto de promoción de infraestructura de Banobras, señaló que hay en puerta proyectos por 4.180 millones de pesos para Quintana Roo. Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez presentaron su declaración patrimonial en tiempo y forma, al igual que la información de las comisiones que presiden. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Ivanova Polpech, explicó que la sesión de asignación de candidatos fue detenida por problemas en otros estados del país. El surgimiento del Consejo Estatal Interreligioso no busca fines partidistas o populistas y por el momento no contempla realizar ninguna manifestación o marcha masiva. La regidora de Solidaridad de Morena, Norma Angélica Ríos, interpuso un juicio para la protección de sus derechos políticos, el cual busca la impugnación de la candidata Laura Beristain Navarrete a la presidencia municipal de Solidaridad. En información del sureste, las desapariciones de personas en el centro y sur de Chiapas mantienen atemorizada a la población debido a que en algunos casos han sido localizadas sin vida tras ser privadas de su libertad. Lo más relevante a nivel nacional, vigilancia armada en UNAM no es opción, dice el rector. Y en el panorama internacional, México intentó manipular al yerno de Trump para obtener alguna ventaja, afirma conocido medio de comunicación estadounidense. ¿Ready? Luces del siglo. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto que usted puede ver y escuchar a través de la página de Facebook Luces del Siglo y radio en línea Radio Luces es LSD Noticias, adicción por informar. Los saluda con el gusto de siempre, de todas las mañanas, su amiga Carla Romero, invitándolos para que se queden con nosotros hasta las 9. Recuerde, transmitimos de 7 a 9 de la mañana en tiempo de Quintana Roo. Ya en unos días más, una semanita y media, dos, estarán emparejados con nosotros en el uso horario algunos otros estados de la República Mexicana, donde también pues están siempre pendientes de la información que nosotros les damos a conocer, lo cual nos da muchísimo gusto. Gracias a toda la gente que nos ve en muchos otros estados. En la Ciudad de México tenemos de verdad muchos seguidores, lo cual para nosotros es una maravilla, nos encanta. También, bueno, pues en estados más hacia el centro, a la gente de Puebla también muchísimas gracias. En Morelos, gracias. Y a toda la gente, por supuesto, de la península de Yucatán, en Campeche, en Mérida, muchísima gente que también nos escribe, en Escárcega, Campeche, en Tabasco, en Chiapas, gracias a todos ustedes. Y sobre todo, pues, a la gente que nos ve aquí en Quintana Roo, en los diferentes municipios, muchísimos seguidores en Chetumal, que es la capital del estado, en Playa del Carmen, en Tulum, y por supuesto aquí en Cancún.
Nuestra línea telefónica es un celular, está a su disposición las 24 horas. Háganos llegar cualquier duda, comentario o sugerencia, pero sobre todo sus denuncias, acompáñelas de fotografías, de videos. Nosotros aquí nos damos a la tarea de estar siempre pendientes de lo que usted nos comparte. Pero además estamos también pendientes de lo que en redes sociales la población, los ciudadanos están manifestando, y también nosotros lo retomamos con mucho gusto, y en estos micrófonos usted puede externar lo que usted considere necesario cuando hay que hacerle algún llamado, sobre todo a la autoridad. Hay desde ayer circulando un video en donde, bueno, pues dicen presuntamente se capta a elementos de tránsito aceptando una mochada, y esto generó, bueno, pues cualquier cantidad de comentarios. Se los vamos a presentar, usted juzgará de qué se trató esta situación, pero bueno, pues ahí haciendo, por supuesto, cuestionamientos muy fuertes al titular de tránsito, que es encargado de despacho, así se quedó durante todo este tiempo, como encargado de despacho de la dirección de tránsito, cuestionándole, bueno, pues que si iba a haber alguna sanción o no, y entre muchas otras cosas que uno se encuentra en redes sociales. Aquí también, por supuesto, está este espacio abierto, está a su disposición. Nuestra línea telefónica 9982-771180. Ahí lo tiene usted en pantalla. Y vamos a comenzar, como siempre, haciendo nuestro recorrido informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana. No sin antes agradecerle a los madrugadores, que tenemos siempre gente que muy tempranito ya está pendiente de nuestro espacio informativo, y lo cual yo agradezco en el alma. Leonardo Pérez, muy buen día, gusto empezar con el mejor programa, gracias. También Javier Tobar Rodríguez, feliz miércoles, ombligo de la semana, sí, no sabemos si vamos o venimos, pero aquí estamos, eso es lo importante. Manuel Carrillo Cupul, muy buenos días, dice, saludos a todo el equipo de LCD Noticias, gracias igualmente también para ti. A Imel Ayala Güemes, saludos para Cancún también. Bueno, al minuto oficial, buenas noticias, saludos con mucho gusto. Alex Moreno, good morning, éxito de regreso para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Vámonos con nuestro recorrido, las primeras planas, lo que en portada los diarios de mayor circulación en nuestro país manejan en este día, en el que estamos terminando el mes, ¿verdad? Estamos terminando febrero, ay, hay que tocarle las golondrinas porque ya, oye, y además, entonces es quincena hoy, hasta los ojitos, mire, dije, ya se está terminando el mes, y así con cara de ajá, pero dije, es quincena, y luego hasta alzaron la mirada y les brillaron los ojitos. Tenga mucho cuidado, acuérdese que la inseguridad aquí está a la orden del día, hay que estar muy pendiente, sobre todo, de las recomendaciones, no vaya al cajero de noche, no vaya a cajeros que están en sitios pues alejados, en colonias así de siento miedo, ya usted sabe, ¿no? Que de repente pues ya como que las tiene uno medio identificadas, los focos rojos en donde se dan muchos ilícitos. En fin, si va usted, vaya acompañado, no vaya, nunca vaya solo o sola, esté pendiente siempre de quienes están a su alrededor. Y mire, ya en caso de que por una de malas le tocara que alguien le dice, a ver, presta lo que acabas de sacar del cajero, délo. Miren, ni los voltee a ver, entréguelo y no se meta usted en problemas, porque lo material, como quiera, va y viene, pero la vida, la salud, la seguridad, eso no tiene precio. Así que es mucho mejor no arriesgarse, no exponerse, no hacerle al valiente, porque incluso también voy a tratar de pasarle, está un poco crudo el video, pero hubo una persona, un hombre que se da, incluso ayer en los medios de comunicación, como la televisión, bueno, pues lo estaban transmitiendo, un hombre que dice, voy a documentar aquí como en esta zona de donde vivo, mi colonia, pues a cada rato tiro por viaje, hay balaceras, y empieza a grabar, y efectivamente en una balacera uno de esas balas perdidas pues le quitó la vida mientras estaba transmitiendo, o sea, transmitió su propia muerte. Bueno, Reforma hoy en portada tiene pues este seguimiento a lo que sucede allá en CU, en Ciudad Universitaria, en la UNAM, en donde dice, vigilan en CU, pero droga sigue. Tal cual, ofrecen marihuana en varios puntos del campus. La venta se hace a pesar del operativo y equipo de video que tiene la UNAM. Pese a este operativo de seguridad que implementa la Universidad Nacional Autónoma de México tras los hechos violentos del viernes, cuando murieron dos personas, la venta de droga permanece. La venta de droga permanece, pero también hay que decirlo, esto era algo que conocían, que se sabía,
pero que no había cobrado mayores dimensiones, que no había cobrado la vida de absolutamente nadie, y entonces las cosas como que se habían mantenido en buenos términos, por así decirlo. Estas dos personas que perdieron la vida no eran estudiantes, tampoco eran catedráticos, no eran personal docente de la UNAM, por lo tanto, dicen, se mantiene fuera de lo que tiene que ver con la vida universitaria. No, no es así. Los padres de familia, de todos los que obviamente tienen hijos estudiando ahí, están preocupados, están exigiendo que haya una respuesta, y bueno, pues ahí está, dicen no podemos nosotros permitir, hay una campaña muy fuerte de la UNAM para no permitir la presencia de narcos, narcomenudistas, en Ciudad Universitaria. Bueno, pues dice ahí en la nota y con una fotografía, en sus narices, justo en la base de la escultura Tú y Yo, pues, y frente a un vehículo de vigilancia UNAM, se adquirió la droga. Es que actúan como si nada sucediera. Es ya para ellos como tan natural esta situación que pues simple y sencillamente no pasa nada. Por otra parte, bueno, pues una fotografía, dicen Dios al TEC. La comunidad del campus Ciudad de México recordó ayer a los 5 alumnos que perdieron la vida durante el sismo del 19 de septiembre y se despidió de las instalaciones que entrarán a un proceso de reconstrucción. También en Reforma piden en Estados Unidos investigar casos de DEA en México. Dice la nota, legisladores demócratas solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciar una investigación interna a la DEA por su controvertida actuación en 2 operativos en México. En junio de 2017, la agencia de noticias independiente ProPublica reveló que una fuga de información de agentes mexicanos de las unidades de investigación especiales, CIU en inglés, provocó que los Zetas desataran la masacre de 2011, así tal cual, en Allende, Coahuila, en la que murieron entre 60 y 300 personas. Bueno, pues ahí está parte de la información. Además, viene otra fotografía, tragedia, dice, 2 colombianas sufrieron quemaduras en el 90% del cuerpo tras volcarse en Guerrero el auto presuntamente propiedad de Lord Ferrari. El conductor habría sido rescatado por sus escoltas. Bueno, pues él sí fue rescatado, no así sus acompañantes, mujeres colombianas, que bueno, pues sufrieron estas quemaduras en el 90% de sus cuerpos. Por otra parte, inhabilitan a ex magistrado por ocultar negro pasado, esto en Guadalajara. Durante 9 años, el ex titular del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega, tendrá prohibido ocupar algún cargo público. El Congreso de Jalisco, en calidad de jurado de sentencia, declaró ayer culpable al ex magistrado de haber cometido 3 ilícitos: concesionar de manera irregular el estacionamiento de la ciudad judicial. Bueno, pues también interceder ante la policía de Guadalajara para liberar a 2 presuntos criminales y ocultar cuando compitió por la magistratura, que en 1984 robó un auto, mató a una mujer y se resistió a balazos a ser detenido. Estos 2 últimos revelados por Grupo Reforma en octubre de 2016. Ah, no, pues qué angelito, ¿verdad? O sea, ligeramente, mire, ya eso de que cometen irregularidades en sus funciones, cuando están en cargos de diferente índole, pues como que ya estamos medio acostumbrados malamente en este país, y de alguna manera dices, bueno, es uno más. Pero ya haber asesinado y demás delitos graves, pues eso sí es parte de lo que no podemos permitir más los mexicanos. Y ahí tiene también una fotografía de la portada que en su momento Reforma dio a conocer en octubre de 2016, donde reveló un incidente que Vega no mencionó al buscar la magistratura. Por otra parte, mire, ofrecen en Facebook, por si necesita, ¿verdad?, por si lo ocupa, ofrecen en Facebook títulos, placas, balas, cualquier cantidad de cosas. Lo que usted necesite, mire, nada más échese un clavado en el mercado de Facebook. Se oferta de todo al mejor postor, así tal cual los usuarios de la red social pueden encontrar documentos oficiales falsificados, municiones, uniformes de la Policía Federal, drogas, celulares bloqueados, autopartes y productos de venta regulada como medicamentos y alcohol. Bueno, pues es parte de la información que hoy maneja el periódico Reforma. Son las 7 de la mañana ya con 47 minutos. Bienvenidos y muy buenos días
El Dottore, bueno, le mandamos besos. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo con mucho cariño. JG Koji, gracias por estar aquí. Buenos días, Andrés Dávila, Jorge Escudero, muy buenos días, bendiciones. Gerardo Luqueño Candia, Manuel Ceballos Buenfil, saludos. José Luis Hernández, buen día, bendiciones de regreso, gracias. También Ramiro Pérez, a Miguel Ángel Canul, que todos los días nos saluda. Y también a todo el staff, pues muchas gracias por parte de los compañeros Jesús Alarcón y Mario Luna Peña. Les mandamos, como siempre, muchísimos besos. Vamos ahora con lo que tiene el periódico El Universal, hoy en portada, que por cierto, ayer en redes sociales, específicamente en Twitter, le fue bastante duro a El Universal. Una notilla que subió por ahí, ya sabe, de los candidatos. Y bueno, le decían, se nota de inmediato la tendencia a favor de... Y pues se le fueron a la yugular, no fue un buen día para El Universal. Bueno, pues hoy en portada, el gran diario de México, bueno, pues tiene esta fotografía, galería a cielo abierto. Bueno, pues esto en una comunidad rural al sur de Hidalgo, los pobladores ceden las fachadas de sus casas para que muralistas conviertan pues el lugar en arte. Le llaman la galería a cielo abierto más grande del mundo. A este sitio han llegado 140 artistas de 22 países que han creado 161 murales. El proyecto es financiado por los habitantes y los artistas, quienes pagan sus gastos. Ninguna autoridad interviene con los recursos. Me encantó, la verdad es que la fotografía de este mural está divina, vale la pena. Por otra parte, y ya en la información, bueno, pues Graue dice, vigilancia armada en UNAM no es opción. Simple y sencillamente, punto final, no hay discusión. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dice, no se permitirá. Violencia se evitará hasta donde sea posible, dice. Mancera comenta, narcomenudeo se combate desde 2001. Era lo que yo le decía, esta información de alguna manera... La tienen las autoridades, saben en dónde están los puntos de venta, pero no se había dado, desde hace mucho tiempo no se había dado un hecho violento como, bueno, pues esta balacera y la muerte de estas dos personas ahí en Ciudad Universitaria. También el Universal Banorte dice, bajar inseguridad y aplicar la ley para abaratar la banca. El director general dice que la apuesta es ser el banco de la infraestructura con la fusión con Interacciones. También en información que hoy maneja el Universal, PGR asegura oficinas del lavador de Anaya. Oiga, se le fueron fuerte, también le congelaron cuentas. Y pues sí, toma declaración a colaboradores de Manuel Barreiro, acusado de anomalías en la compra de la nave industrial. Ayer las redes sociales no hacían más que hablar de este tema del presunto lavado de dinero, de cómo, dicen la mayoría de los ciudadanos, es la percepción que tienen, el gobierno federal está aplicando a través de las instituciones la presión en contra del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, para bajarlo de, bueno, pues de este ascenso constante que llevaba en su carrera a la presidencia de la República, y que dicen en menos de 15 días, apenas una semana le bastó al gobierno federal, al PRI y al Verde, pues bajarle intensidad, porque ha estado obviamente más atento a solucionar este asunto que a continuar con sus actividades ganando adeptos y convenciendo ciudadanos. Pues bueno, ahí lo tiene usted, la Procuraduría General de la República aseguró las oficinas de la inmobiliaria Advanced Real Estate de, bueno, obviamente el empresario Manuel Barreiro Castañeda, acusado de lavar dinero para comprar por 54 millones de pesos una nave industrial. Que bueno, pues se hizo la compra presuntamente a una empresa de Ricardo Anaya y de su familia política. Esta telenovela tiene todavía mucho más por darnos a conocer, y ahí pues un video que también circuló en las redes sociales en donde se ve a Anaya bailando, ¿no? Ta, 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 ta. Y de repente dicen, pues era la boda de Barreiro, esta es la prueba de que, bueno, pues se hizo el lavado de dinero. Y desde luego de inmediato todo mundo, los usuarios, escribían, pues, ¿de qué se trata? O sea, ahora resulta que ir a una fiesta y que aparezca un video ya es prueba suficiente para que pues te vinculen o den por sentado como prueba de un delito, de un ilícito. No, pues ya imagínese cuántos no estarían en la cárcel. No, no, pues no, definitivamente ya no,
habría cupo para uno más, pues en este país, y son expertos en hacer cualquier tipo de pues delitos, ¿no? Creo que estarían repletas las cárceles. Bueno, la batalla electoral llega al pleno de San Lázaro. Sí, a poco más de 2 meses de que concluya el periodo ordinario de sesiones, legisladores llevaron la confrontación pues electoral al pleno de la Cámara de Diputados. A pesar de los pendientes, corrió el nombramiento del el auditor superior de la Federación. Los panistas pues sacaron mantas con la cara de José Antonio Meade para denunciar un presunto desvío en CedeSol, que pues también esa ha sido otra de las fotos más comentadas, en donde le ponen unos lentes oscuros a Meade y le ponen un obviamente un bastón, lo que utilizan las personas que tienen debilidad, los débiles visuales, y dicen pues no vio o no quiso ver lo que hizo Rosario Robles en CedeSol, la misma dependencia que él encabezó. Bueno, pues ahí lo tiene. Arrebata Zavala al PAN, así tal cual. Ah, porque ella, ya sabe usted, se dice la candidata del pueblo, porque decía que con los votos que tenía, pues ya era la candidata del pueblo. Y bueno, pues así tal cual. Arrebata Zavala al PAN a Gómez Morín. También dice, AMLO pide renegociar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte después de las elecciones. Espérense tantito, denos chance, ya después del 1 de julio le siguen. Bueno, pues entre otras notas, procedan contra mí, reta Anaya. No, no ande diciendo eso, Anaya, mire que ya cómo le está yendo a su presunto, bueno, pues socio, donde dice Anaya que PGR y el sistema de administración tributaria saben dónde vive y que pueden ir por él, pues no los ande tentando, porque ganas no les faltan. A estas dos dependencias que, bueno, pues también han estado en el ojo del huracán, muy señalados porque dicen están prestos para, bueno, pues bajar de la carrera a la presidencia a Ricardo Anaya. Y, bueno, pues por último nos vamos con Excelsior. Déjeme, usted ya sabe que aquí mi computadora, mi iPad de repente como que se pone loca y se revela, y mientras pues yo tengo que ver qué hago y cómo lo soluciono. Pero bueno, ahí está también lo que dice hoy Excelsior, hoy miércoles 28 de febrero. El peso será más débil por elección. A partir de abril, más volatilidad. Todavía más, imagínese a lo que nos vamos a enfrentar. La depreciación de la moneda nacional sería de 8% para cerrar 2018, con una paridad de entre 18.25 y 18.75 unidades por dólar, advierten expertos. Sí hay nerviosismo, pero no pánico, dice un especialista. Pues deberían, porque así como pintan las cosas, quién sabe cómo va a ir a parar la economía de nuestro país. Y una fotografía de Ciudad Universitaria, dice, vigilan de un lado, pero por el otro. Y esta fotografía donde, bueno, pues al parecer se da ahí el narcomenudeo, dice Excelsior, constató ayer que mientras autoridades de la UNAM y de Secretaría de Seguridad Pública recorrían la zona donde ocurrió el tiroteo del viernes, en el área conocida como Las Islas, atrás de rectoría, grupos de sujetos consumían y vendían drogas. Es un reto grande para la UNAM, para las autoridades, pues este asunto de poder liberar la presencia de narcomenudistas en Ciudad Universitaria. Lo detuvieron con droga, pero quedó libre. Así se las gastan. El Barbas disparó en CU y la UNAM no lo denunció, y esta nota que no deja nada bien parado a las autoridades. El narcomenudista que murió el viernes ya había sido detenido con narcóticos luego de detonar una pistola en el campus central, y ahí dice la nota, la UNAM no denunció a Francisco Axel Gallo Vázquez, el Barbas, luego de que fue detenido por policías capitalinos cuando vendía drogas cerca de Ciudad Universitaria el pasado 30 de enero. Ahí es en donde dicen, bueno, sí sabían las autoridades de la UNAM de esta venta de droga, pero como no había sucedido ningún escándalo, no había pasado nada más allá, pues se habían hecho, pues como que, como tío Lolo, ¿no? Que no habían visto nada. ¿Sí sabe usted cómo es eso de tío, con tío Lolo? ¿Sí? ¿O se lo explico? No, ya dicen que sí se lo saben. Mejor nos evitamos palabras altisonantes tan temprano. Bueno, pues son las 7 de la mañana con 28 minutos.
Entre algunas otras notas, Peña critica la rigidez de las leyes electorales en un video donde dice, no me voy a meter a hablar de los posicionamientos, no podemos dar posicionamientos de este lado por la cuestión electoral, pero dicho sea de paso, cuánta rigidez, si de todas maneras no la respetan. Bueno, fuera que de verdad respetaran las leyes, no solamente en materia electoral, en general, las leyes que rigen este país. Pero bueno, una y otra vez se la pasan por el arco del triunfo, así que pues dice ahí el presidente de la República en la entrega de infraestructura en Michoacán que hay demasiada rigidez en las leyes electorales. Y bueno, pues algunas otras notas, Destino 2018 le han llamado a ellos al seguimiento a las actividades, los posicionamientos de los candidatos a la presidencia. MIT dice, son 49 años vividos con honestidad. ¡Ah, fue su cumpleaños! Y todo el mundo ya lo estaba felicitando. No faltaron también los memes, cosas que uno encuentra en la red, que, bueno, pues lo pusieron ahí de manteles largos a celebrar 49 años. Se ve más grande, ¿no? Yo pensé que tenía, no sé, unos 55. ¿49? No, la verdad no aparenta 49, como que sí, ya se ve un poquito más grandecito. AMLO pide aplazar las pláticas del Tratado de Libre Comercio. Anaya afirma que estará en la boleta. Y bueno, pues también viene una nota que dice, en Veracruz arrancan campañas el 18 de marzo. Habrá elecciones extraordinarias para alcaldes en Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, entre, bueno, pues algunas otras notas. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Saludos especiales a Jorge Escudero. Gracias por sus comentarios, de verdad. A Mario Luna Peña dice, ya reportando, tarde pero seguro, todavía estás en tiempo. José Cruz, gracias, bendiciones, muy buenos días. Betina también, a nuestra querida Betina Cheto, le mandamos besos. A Felina Uribe Pozo, muy buenos días, bienvenidas. A José Luis Hernández, también le mandamos bendiciones de regreso. Alex Noya, saludos con mucho cariño, Alex, también para ti. Daniel Aguirre, Carlos Alberto Hernández Santos y Álvaro Esteban Rosado Ortiz. Ah, los taxistas de todo el estado de Quintana Roo, porque tenemos de verdad amigos taxistas que son de esas personas que vale la pena conocer. No todos son malos, y en todo el estado, es como... Ah, pues no sé, es como sacarse la lotería, ¿no? El boleto premiado, pues de tantísimos taxistas que hay, 8,000, más de 8,000 al menos aquí en Cancún, pues de repente te subes a uno de esos y puede ser que te toque uno de los que no son ni amables y de esos que nos encontramos que manejan como si se les estuviera muriendo un familiar y vamos agarrados a todos, ¿no? A todas las uñas así, pensando que en cualquier momento nos van a ir a embarrar en alguna parte. Pero también hay muchos otros que hacen bien su trabajo y bueno, pues para ellos nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Nos vamos con el pronóstico del tiempo antes de que otra cosa sucede y me regañen aquí, me anden ahí apresurando. Para las próximas horas, ¿qué es lo que nos espera en toda la República Mexicana? Ahí le va. Se pronostican tormentas muy fuertes en sitios de Chihuahua, tormentas fuertes en zonas de Durango y Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en áreas de Baja California Sur, Sonora y Coahuila, y lloviznas aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Dichas condiciones serán ocasionadas por el frente frío número 34, que se localiza en el noroeste del país en interacción con la cuarta tormenta invernal que se encuentra en el sur de Estados Unidos y un canal de baja presión que se ubica en el noreste del territorio nacional. Es que hay que decirlo, ayer empezó en la tarde-noche a correr un poquito de vientecito. No fue mucho, pero sí se sintió ligeramente menos calor que lo que se esperaba. Pero agárrese que en los próximos días, quién sabe cómo nos vaya, porque está el pronóstico para este año de mucho, mucho calor. Vamos a la pausa. 9982-77-1180, nuestra línea telefónica. Las temperaturas para hoy en Cancún. La temperatura mínima, que yo la verdad no le veo tan mínima, estará entre los 25 y los 27 grados Celsius. La máxima entre los 34 y los 36. Y la sensación térmica máxima para el día de hoy será de 36 grados Celsius. Ya volvemos. Resumen del sureste. Resumen del sureste.
Elementos de Petróleos Mexicanos, Pemex, atendieron una fuga de gas detectada en una zona despoblada entre las comunidades Carlos Amadrazo y Guiral, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Debido a su ubicación, la fuga que fue provocada por un acto vandálico no representa riesgo para la población. Las desapariciones de personas en el centro y sur de Chiapas mantienen atemorizada a la población debido a que en algunos casos han sido localizadas sin vida tras ser privadas de su libertad. El primer bimestre de 2018 ha sido atípico en la entidad en cuanto a denuncias de ciudadanos que no regresan a casa después de ir a trabajar o al salir a la calle. La Organización por la Superación de la Mujer condenó esta problemática y solicitó a las autoridades poner mayor atención a este tema que pareciera estar fuera de control. El ingreso del frente frío número 34 al estado de Veracruz provocará un evento de norte el próximo jueves que podría alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora, informó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Jafet Cervantes. En su reporte indicó que el próximo jueves un nuevo frente frío recorrerá la entidad, dejando a su paso un evento del norte en el litoral con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora. Manifiéstate con el hashtag LCDNoticias. Adicción por informar. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Hay cambio. Nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222.587 uniformes a niños de educación básica y 158.085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la señora Abigail Osorio Flores, madre de familia. Yo me ahorré los uniformes, que son dos. A mi niña le quedaron súper bien. La verdad me gusta mucho y que sigas el apoyo así hacia los niños, ¿no? Porque más que nada es para ellos y pues para nosotros en lo económico. El gobernador está haciendo un buen trabajo. Se le agradece lo de los uniformes, la mochila, los útiles. Hay cambio. Nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mordida, 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 gritarán tus invitados. Luces del Siglo y Pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. El Facebook me recordó que hoy es día de tu cumpleaños. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. La neta yo ni sabía, pero lo vi en mi muro hace rato. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla. Carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone, Trampolín Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. ¿Usted cómo está el dólar? Efectivamente, bueno, pues una vez más rebasó la barrera de los 19 pesos
Y eso que todavía no viene pues la decisión final con respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fer Sánchez, muy buenos días, saludos, gracias por estar aquí. César de Anda Jiménez también, muy buenos días. Eliseo Martínez Cepeda nos dice, el mundo al revés, efectivamente. Dice, detienen a alguien con droga y sale libre. Por otro lado, personal del ayuntamiento saca a una ancianita a rastras por no pagar derecho de piso en un mercado. Pero no se asusten, dice, lo que falta por ver. Síganle, dice, con el primer yo voy con, ¿pa' qué les digo si ya saben quién? Bueno, gracias por los comentarios de todos ustedes. David E. Castillo Tello, que nos dice que si tenemos ya algunas encuestas de los candidatos de quintanarroenses, ¿cómo van? Pues mire, claro que cada instituto político, cada partido tiene ya sus propias encuestas. El tema aquí, el asunto aquí, es que son internas. Todavía no se puede hacer como que la primera encuesta así ya reveladora hasta que se sepa quiénes en definitiva van por cada una de las posiciones. Todavía pues están algunos espacios por definirse y hasta que eso no suceda, pues no se va a poder saber, ¿no? Pero se pone interesante el asunto, así que aquí, en cuanto tengamos oportunidad, las vamos a compartir con todos ustedes. Saludos a Plinio allá en Xalapa, Veracruz. Les mandamos besos. Tienen el mejor clima del mundo, la verdad es que sí. Bueno, y Álvaro Esteban Rosado Ortiz dice, buen día, Carla, recibe excelentes saludos también. Saludos de los taxistas de Cancún. Muchísimas gracias, saludos para todos ustedes. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vámonos ahora con la información de esto que es un tema importantísimo porque no es solamente, no es de la UNAM, no es privativo de la UNAM. Esto en todos los centros escolares, pues imagínense, concentra una gran cantidad de jóvenes que son por lo regular también, pues como que el objetivo, uno de los objetivos preferidos de los narcomenudistas. El problema de la compra y venta de drogas en Ciudad Universitaria, así como su consumo, es un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás, quizás desde hace 50 años, fíjese nada más. Esto es lo que aseguró Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien planteó que evitará hasta donde sea posible el ingreso de la violencia que pudiera generar más violencia. Esto porque le están exigiendo que permitan ahí vigilancia de policías armados. Bueno, aseguró tajante que la vigilancia armada no es opción para la universidad, por lo que continuará actuando con estricto apego a la legalidad, cuidando de nuestras instalaciones, mejorando nuestra capacidad de disuasión y vigilancia y denunciando a los delincuentes. En referencia a los hechos de violencia y narcomenudeo, el rector informó que la institución se enfocará en inhibir estas acciones porque queremos generar conciencia en los universitarios para que no compren droga ni la consuman en nuestras instalaciones. Respecto a la existencia de dos grupos que se disputan Ciudad Universitaria por el mercado de drogas que representa, que era lo que le estaba diciendo hace un momento, indicó que la institución no tiene noticia alguna de que los acontecimientos del viernes pasado, donde murieron por impacto de bala dos presuntos narcomenudistas, pudiera haberse debido a la disputa de dos grupos delincuenciales. Lo que tampoco le cuestionaron fue respecto a esto de que uno de los que murió era un narcomenudista que ya había estado detenido por policías capitalinos, pero que, como la UNAM no presentó denuncia, pues fue dejado en libertad. Eso es en donde, de alguna manera, sí le puede generar ruido y problemas a la universidad. Bueno, a nivel internacional también, hoy destaca que México intentó manipular al yerno de Trump para obtener alguna ventaja. Esto es lo que afirma un conocido medio de comunicación que señala que México es uno de cuatro países que habría discutido de forma privada cómo manipular a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, para lograr algún tipo de ventaja. Esta es información que afirmaron fuentes a The Washington Post. Altos funcionarios de al menos cuatro países, México, China, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, han discutido de forma privada las maneras en las que pudieran manipular al yerno de Trump al tomar ventaja de sus complejos arreglos comerciales, dificultades financieras y falta de experiencia en política internacional, señala el diario, citando a funcionarios de Estados Unidos familiarizados con informes de inteligencia relacionados al tema. ¡Ay, no me ayudes, compadre! Imagínese, ¿no? Que de alguna manera le están diciendo pues que novatón, que
no sabe mucho del tema, pues así, tomar ventaja de sus complejos arreglos comerciales, dificultades financieras y falta de experiencia en política internacional. Bueno, pues ya lo dejaron ahí. El diario no da mayor evidencia de las supuestas interacciones del gobierno mexicano con Kushner, pero asegura que sus reuniones con funcionarios de los países mencionados han despertado preocupación en la Casa Blanca y que son una de las razones por las que el joven asesor no ha podido obtener una autorización de seguridad permanente. La autorización de seguridad interna de Kushner fue degradada la semana pasada del nivel secreto superior al secreto, lo que debería restringir el acceso regular que ha tenido a la información altamente clasificada, de acuerdo con funcionarios de la administración citados por el Washington Post. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto es lo que a nivel internacional pues se daba a conocer. Estos países, entre ellos México, que presuntamente pues estaban viendo cómo manipular al yerno de Trump. Sí se ve jovenzón, pero pues no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, lo compadre, ¿no? ¿Quién lo puso ahí a temas? Si no tiene la experiencia, pues ¿para qué lo ponen en los temas? En fin, habrá que esperar a ver en qué termina esto. Mientras tanto, a lo mejor lo usaron de pretexto, porque dijeron, esta que le está regando mucho el tepache este muchachito, y le bajamos la categoría con este pretexto, ¿y qué, a quién le va a reclamar? No hay manera. Bueno, pues mire, ayer este video, cosa maravillosa, se lo voy a presentar, porque pues que sí le sabe al valero. Ayer se compartía en las redes sociales el momento en el que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le dice, mira mi valero, un tremendo valerón, ya se imaginará, ¿no? Eso es que si no le atinas, pues te fractura mínimo un dedo. Mire lo que, pues por supuesto, algunos en Twitter como Ruido en la Red, tomaron de inmediato y dijeron, a la primera no cayó la presidencia, a la segunda... intento y tampoco, pero para el 2018 dice, la tercera es la vencida, porque en la tercera, pues ahí está, mire, hasta en cámara lenta, haciendo un recuento de tantos años de sufrimiento y en la lucha, y bueno, pues ya, ahí dicen, ahora sí, la tercera es la vencida. Bueno, ese era uno de los videos que ayer se compartía mucho en redes sociales. Vámonos ahora con la información que se genera aquí, en el estado de Quintana Roo. Saludos, Antoine J.A., muy buenos días. Compartido, efectivamente, necesitamos que nos ayuden, que además de sus comentarios, de su like en nuestra transmisión en Facebook, nos ayude compartiendo la publicación para que más gente se sume a nuestro espacio informativo. A la gente que nos ve en Buenos Aires, en Perú, también a la gente que nos está viendo en... ¡Ay, se me fue el nombre de este lugar! En Chile, ayer me escribieron y me dijeron, oye... paisajes maravillosos, esto es Quintana Roo, están ustedes invitados, transmitimos desde Cancún, Quintana Roo, para el resto del mundo y los esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí en el estado? Bueno, pues ahí le va. Especialistas en el combate de incendios forestales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de todos los estados miembros de la península, se reunieron en Chetumal, en la capital, en el marco del noveno foro regional del manejo del fuego. Bueno, pues ahí se discuten nuevas estrategias de prevención de incendios forestales. En este foro es el noveno foro regional de lo que normalmente le llaman manejo del fuego y es un programa que hemos llevado de manera conjunta los tres gobiernos, el gobierno de Yucatán, el gobierno de Quintana Roo, el gobierno de Campeche, y al mismo tiempo con la Comisión Nacional Forestal, y quien liderea este proyecto es una asociación civil que se llama ProNatura AC. Esta asociación civil respalda todo este tipo de proyectos para conjuntar acciones que nos permitan disminuir los incendios forestales y la superficie que tradicionalmente se viene quemando. A partir del 2009, esta asociación ha trabajado con nosotros de manera ininterrumpida y esto nos ha permitido que de ahí salgan muchas buenas opciones para poder hacer frente, y derivado de ello, bueno, pues toda la estrategia que sigue con AFOR y los gobiernos de los estados con sus secretarías de Ecología y Medio Ambiente nos permiten que, por ejemplo, Quintana Roo haya disminuido el número de incendios y la superficie siniestrada en los últimos años. ¿Qué novedades hay en este noveno foro?
¿Qué novedades tenemos? Una de las principales novedades es que en este momento vamos a hacer una estrategia muy fuerte para trabajar con los productores ganaderos, que son los que normalmente queman sus pastos en este tiempo, y ellos no hacen guardarrayas. Entonces vamos a buscar una buena forma de cómo hacerles llegar. Hay que estar preparados y hay que recordar algunas de las recomendaciones de Protección Civil. Mira, aquí hay tantísima selva en donde en cualquier momento, si usted tira una colilla de cigarro cuando va a orilla de carretera, o tira también botellas de cristal, eso se vuelve, pues, sin lugar a dudas, un riesgo latente de un incendio. Y después es muy difícil en muchas ocasiones controlarlos rápidamente, causando daños severos. Así que pues hay que evitarlo en la medida de lo posible. Pero bueno, pues además tenemos otra información que tiene que ver con el sur del estado, pero en general con todas las costas de Quintana Roo, desde hace ya algunos años, un par de años, que este fenómeno natural se empieza a ver como más marcado, con más frecuencia en el estado de Quintana Roo, y es que empresarios del puerto de Majagual reportaron un incremento en el arribo de sargazo. Se estima que al día se retiran unas 30 toneladas de esta alga, cuando al inicio, hace un mes, eran apenas entre 10 y 15 toneladas, y así va a ir año con año incrementándose. Tenemos el detalle de la información con nuestro compañero Alejandro Pesa desde la capital del estado. Buenos días, Alex. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio, buenos días. Así es, empresarios del puerto de Majagual reportaron un incremento en el arribo de sargazo. Se estima que al día se retiran unas 30 toneladas de esta alga, cuando el inicio de la arribazón hace apenas un mes era de entre 10 y 15 toneladas. Armando Gallardo, quien es empresario y propietario de una galería de arte en este puerto de Majagual, señaló que el sargazo empieza a ser un serio problema. Aquí parto de lo que él nos comenta. Escuchemos. Bueno, sí, es un problema que nos, principalmente que nos está dando la naturaleza, y que nos cuesta un poquito de trabajo resolverlo, cómo enfrentarlo, cómo salir adelante sin afectar a terceras personas. Creo que eso es un trabajo que le corresponde a la alcaldía, y en su momento, si los restauranteros o alguna asociación lo quiere hacer, pues ellos serían las personas indicadas, tanto de tomar la iniciativa como de invitar a las personas que ellos consideran necesario. Los empresarios señalaron que el sargazo empieza ya a rebasar la capacidad de limpieza y de retiro. Precisamente hace apenas unos días el municipio de Otompe Blanco organizó un programa de limpieza precisamente en ese puerto de Majagual, donde se logró recolectar 520 toneladas de sargazo. Estimaciones de algunos especialistas señalan que el arribo de esta alga marina podría prolongarse entre 3 y 6 meses más. Un dato también importante es que este es el año en el que mayor cantidad de sargazo ha arribado a la costa del sur de Quintana Roo, según las propias estimaciones de los pobladores. Es mi reporte. Bien, te agradecemos como siempre la información, Alex. Y sí, es que esto no es solamente, en Majagual, en prácticamente todo el estado de Quintana Roo se está empezando ya, bueno, pues a sufrir con este tema, también en Playa del Carmen y en algunos otros rincones del municipio de Solidaridad, aunque ya se han retirado pues cerca de 100 toneladas de sargazo durante el fin de semana. El recale de esta alga continúa, le repito, a lo largo de las costas del municipio de Solidaridad también. Por ejemplo, en Xcalacoco, Punta Esmeralda, El Faro y Piñatas, son algunos de los puntos de la geografía local que lucieron alfombras de café, así como usted lo ve ahí. No estamos acostumbrados, es la verdad, los turistas tampoco. Las fotografías de promoción siempre en todas las partes del mundo, de Quintana Roo y sobre todo de Playa del Carmen, es arena blanca y azul, y mar azul turquesa. Esto es algo que pues los turistas llegan y no se esperaban. Definitivamente los guardavidas también del municipio han comentado pues que han retirado pues muchísimas toneladas ya de esta alga, pero que no se ve cambio alguno en las playas. Pues no, porque la naturaleza la está arrojando constantemente conforme el mar, bueno, pues lleva las olas a la orilla, también lleva pues más algas, aunque las estén
las estén recogiendo, el sargazo, pues ahí, ahí va a permanecer. Este es un problemón, de verdad. Pues estábamos acostumbrados aquí en el estado de Quintana Roo a ver este fenómeno natural que, bueno, no nos deja muy bien con los turistas, lamentablemente. Bueno, por otra parte, por no acceder al pago obligatorio de donaciones para visitar las esculturas del Museo Subacuático de Arte, la Asociación de Náuticos de Cancún fue expulsada del organismo. Ah, ¿no pagas? Adiós. Bueno, ahora buscarán construir un parque similar denominado Ciudad Maya. Esto fue lo que confirmó el presidente de los asociados, Iván Ferrat Mancera. Con la situación de Musa, la última reunión que hubo el día 22 de febrero, nos habían dejado como tarea en una reunión previa que la Asociación de Náuticos, obviamente ellos viven de los donativos, que la Asociación de Náuticos pudiera garantizar que todas las empresas náuticas que visitan las esculturas en las diferentes áreas hagan su donativo por visitar las esculturas, un dólar por pasajero, ¿no? Lo que siempre se ha manejado Musa. Nosotros, obviamente, al tener reuniones privadas y extraordinarias con todos nuestros asociados, pues uno como asociación no puede obligar a las empresas a hacer un donativo, porque realmente pues es eso, ¿no? Un donativo que no puede ser forzoso. Entonces llevamos a esta junta reciente el que los podemos apoyar para hacer reuniones privadas con cada asociado, de forma que pues lleguen a un acuerdo, pero nunca podemos interceder o comprometer a las empresas de decir si va a donar y va a donar esta cantidad, porque pues nosotros, la asociación, está para proteger los intereses de sus asociados y no puede obligar a participarlos en diferentes proyectos, ¿no? El tiempo encima, hello, hey, acá, estamos en LCD Noticias, Adicción por Informar. Se quedaron con cara, ¿qué pasó? No pasó nada, aquí estamos como siempre saludándoles, muchas gracias. Andrés Ávila dice, y así será, Obrador será presidente, gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, Sergio Porte Gómez, director general adjunto de promoción de infraestructura de Banobras, señaló que hay en puerta proyectos por 4,180 millones de pesos para Quintana Roo y que contemplan el mantenimiento y conservación del tramo carretero Cancún-Tulum y la recuperación de playas. Gómez, director general adjunto de promoción de infraestructura de Banobras. Señor, preguntarle, termina un sexenio, preguntarle cuál fue los proyectos realizados para Quintana Roo en esta tesitura, en este tema. Ajá, mira, no soy experto en lo que se hizo en el pasado. Nosotros lo que tratamos de hacer es un portal en donde divulgamos las oportunidades de inversión que hay hoy en todo el territorio nacional, específicamente en Quintana Roo, y ustedes lo pueden consultar en la página proyectosmexico.gob.mx. Tenemos registrados 5 proyectos, si me dejan irlos leyendo, que son el mantenimiento y conservación del tramo carretera Tulum-Cancún, y tenemos pendientes, que todavía no sé si se van a hacer proyectos para recuperación de playas por parte de la Secretaría de Turismo, ¿no? ¿Cuánto ascienden esos montos para mantenimiento, posiblemente para recuperación de playas? Mira, el proyecto en total de recuperación de playas deben ser inversiones de alrededor de los 3,000 millones de pesos y el mantenimiento del tramo carretero de Tulum-Cancún asciende a 1,180 millones de pesos. ¿Esa aportación de recursos de dónde proviene? Mayoritariamente de parte del sector privado. O sea, la idea de esta página es lo que estamos divulgando, van a ser oportunidades de inversión para el sector. Definitivamente esas sí son buenas noticias para Quintana Roo. Gracias a nuestro seguidor en Facebook, Carlos Alberto Hernández Santos. Muy buenos días, gracias por estar
con nosotros. Y es tiempo de hacer una pausa. Ya me están mandando la pausa. Es muy breve, muy, muy rapidita. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Que no se le haga tarde. Regresamos. Resumen Nacional. Resumen Nacional. Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, aseguró que la redignificación de los policías en México debe ser una prioridad para la próxima administración federal y abordarse sin tintes políticos. Expuso que los policías municipales tienen un salario de 5,000 pesos mensuales, mientras que los custodios de sistemas penitenciarios perciben 4,500 pesos al mes. El doble homicidio del viernes pasado en la zona conocida como el frontón de Ciudad Universitaria, CU, agilizó las investigaciones que las autoridades capitalinas tenían al respecto, las cuales empezaron desde 2015, cuando el cruce de información con la Procuraduría General de la República, PGR, reveló que el cártel de Tláhuac tenía más de 20 vendedores de diversas drogas en todos los corredores del recinto universitario. El segundo día de la séptima ronda de renegociaciones del TLCAN se enturbió con la suspensión temporal de los trabajos de la Mesa de Reglas de Origen Automotriz. Uno de los temas más sensibles quedó sin la propuesta del gobierno mexicano, que pese a tener un planteamiento, aún no tiene el aval de la industria. La Secretaría de Economía confirmó la suspensión de los trabajos de la mesa en que se discute cuál debe ser el porcentaje que deben tener los autos armados en América del Norte para considerarse como hechos en la región. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Radio Luces. www.lucesdelsiglo.com. Diagonal Radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres, escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y Radio Online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Periódico de Quintana Roo. Hay cambio. Nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222,587 uniformes a niños de educación básica y 158,085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la estudiante Mariela Janet Liu Díaz. Es la primera vez que me dan uniformes. Lo siento muy cómodo. Empezamos a gritar, ¡uniformes, uniformes! Y salimos corriendo. La verdad dijimos que nos gustó mucho, mucho. Hay cambio. Nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Mordida, mordida, mordida. Gritarán tus invitados. Luces del Siglo y Pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. Que te la pases de poca. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Me reembarraron. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla. Carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. Son las
las 8 de la mañana con 3 minutos. Continuamos en LCD Noticias, Adicción por Informar. Estamos transmitiendo desde Cancún para el resto del mundo. Nuestro horario ya se va a emparejar. Usted tranquilo, sereno, que ya el 12 de marzo, me parece, domingo 12 de marzo, es cuando tenemos que ahora adelantar. Bueno, en Quintana Roo no, ¿eh? En Quintana Roo nosotros nos quedamos inmóviles. Ni adelantamos ni atrasamos el reloj, no vamos con el horario, los horarios de verano y de invierno, pero el resto de la República sí. Entonces, pues bueno, ya no falta mucho para que se emparejen con nosotros. Vamos a enlazarnos en este momento hasta la capital del estado con nuestro compañero Alejandro Pesa, quien nos tiene también información de último momento. Una vez más estamos contigo, Alex, y bueno, pues sabemos, se trata de Mauricio N, bueno, del expresidente municipal de Solidaridad y también ex candidato a la gubernatura por el PRI, Partido Verde, en Quintana Roo. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno, bueno, pues a este personaje de la política en el estado de Quintana Roo que pues está enfrentando hoy a la justicia? Muy buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Así es, para informarte que el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio N, estará pues hoy en audiencia judicial a las 11 de la mañana, precisamente en la ciudad de Playa del Carmen. Ahí se espera enfrente algunas acusaciones de 4 denuncias interpuestas hasta el momento contra exfuncionarios precisamente de esa administración municipal y que pues juntas suman un desvío de poco más de 700 millones de pesos. Se confirmó que pues la salida de Mauricio N ocurrió hace algunas horas, fue durante la madrugada, y se espera esté ahí a las 11 de la mañana ya en Playa del Carmen, precisamente enfrentando una audiencia de formulación de imputación, es decir, pudieran estársele ya vinculando a proceso por algunas de estas 4 denuncias penales que hay en contra precisamente el expresidente municipal de Solidaridad y de su administración. El desarrollo de esta audiencia determinará precisamente pues la situación jurídica y legal de Mauricio N, expresidente municipal de Solidaridad en los años 2013 al 2016. Ese reporte que tenemos. Bien, te agradecemos como siempre, Alex. Nosotros estaremos pendientes y a través de las diferentes redes sociales de Luces del Siglo Periodismo Verdad le estaremos dando el seguimiento a la información de forma oportuna. Gracias por la información. Este miércoles, los ejidatarios de Bacalar y autoridades del gobierno de Quintana Roo podrían llegar por fin a un acuerdo para destrabar el conflicto legal que ha retardado la apertura de la zona arqueológica de Ixcabal en el municipio de Bacalar. El conflicto legal que ha retardado la apertura de la zona arqueológica de Ixcabal en el municipio de Bacalar podría destrabarse hoy en una reunión que celebrarán los ejidatarios de la zona con las autoridades del gobierno de Quintana Roo. Filiberto Buitrón Hernández, presidente del comisariado ejidal de esta localidad, núcleo al que pertenecen las tierras, dio a conocer que en la reunión de hoy esperan que los representantes del estado les hagan una propuesta económica benéfica para ambas partes. De ser así, acordarán los términos de la expropiación de las tierras ejidales donde se asientan los vestigios arqueológicos y el camino que conecta a esa zona turística. Sin embargo, el líder ejidal acusó que las autoridades del INAH y su delegada Adriana Velázquez Morlet de ser los menos interesados en llegar a algún acuerdo. Hasta han amenazado con apoderarse de las tierras que ocupan los vestigios sin realizar la expropiación y el pago de la afectación que está prevista en la ley, afirmó Buitrón Hernández. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, no fijaron su postura al respecto y personal de apoyo de la delegada en Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet, así como la oficina jurídica, no externaron información sobre el caso. Solo se argumentó a través del personal de apoyo que la apertura de la zona arqueológica depende de los ejidatarios. Desde la Secretaría de Turismo del Estado se les ha manifestado la intención de realizar la expropiación, pero a costo mucho menor del que se pretende en la Asamblea Ejidal. Esto último ha sido rechazado por la Asamblea con el argumento de que deben ser las instancias oficiales como el Instituto Nacional de Avalúo y Bienes Nacionales las que fijen el precio de esas tierras. La contrapropuesta es que el ejido aporte las tierras y pueda ser socios del proyecto para que los habitantes y ejidatarios de Bacalar también sean dueños y tengan el control de esa zona arqueológica.
Una propuesta todavía hasta la fecha no tenemos, no se ha avanzado en cuanto al asunto de la expropiación de las tierras, ni por parte del INANI del gobierno del estado. La intención es que podamos llegar a un acuerdo en donde nadie salga perjudicado, económica o socialmente, aseguró el representante Hidal. Se pronunció porque Ixcabal sea abierto al público en el corto plazo y sea el detonante que todos esperan para la actividad turística de esta parte del estado. La última información refiere que no hay una propuesta por parte de las autoridades federales del INAH y del gobierno del estado para expropiar e indemnizarlos por la superficie territorial, la cual cuenta con una extensión de aproximadamente 120 hectáreas, en donde se asientan los vestigios arqueológicos, y de otras 44 hectáreas que abarca el camino desde la carretera federal hasta el acceso a las ruinas. Al mismo tiempo se mostró confiado que el lunes próximo, en la reunión que sostendrán ante autoridades del Registro Agrario Nacional y del Tribunal Agrario con sede en Chetumal, puedan ya tener una propuesta de indemnización para llevarla a la Asamblea y sea esa instancia la que decida. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. También le comparto, ayer algunos medios de comunicación, portales digitales, también hablaban acerca, bueno, pues de esta ley de biodiversidad que mantiene, sobre todo, bueno, pues en Quintana Roo, teniendo pues tantos centros de entretenimiento en donde pues hay delfines y demás, pues fue como que una nota que atrajo la atención. Ya se sabe que está en análisis, pero dicen, ahora no nada más es la ley de biodiversidad, sino que pues hay algunas otras cosas que se están manejando ahí que pudieran pues afectar de alguna u otra manera esta actividad que se realiza en el estado de Quintana Roo. Integrantes de diferentes asociaciones y organismos pues le están exigiendo a los diputados federales que se abran los foros de participación para intercambiar las posturas sobre, bueno, pues la ley de biodiversidad, que se suma a la reforma de la Ley General de Vida Silvestre, en la que, bueno, además se contempla que todos los delfines bajo cuidado humano solo se pueden reproducir una vez más de aquí a que entre en vigor pues esta ley. Y bueno, pues esto no está siendo bien tomado. Pues dicen que además afecta a la pesca y a la minería en general. Una de las cosas que, bueno, pues se hablaban era que Rodrigo Constanz, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, señalaba, bueno, que no entendía por qué en este país, que se supone es una democracia, por qué pues no se abren los foros, por qué no los hacen transparentes, y por qué no se invita a la ciudadanía para saber qué intereses se tratan allí. Dice porque, bueno, creo que son los especialistas los que tienen la voz y la ciudadanía, pues el criterio. También los legisladores votan, dice, por una línea de partido, por alianzas políticas electorales que no tienen nada que ver con el desarrollo sostenible ni con el bienestar animal. Pues son ya 3 semanas, dijo, de mandar cartas a los diputados para que los reciban, lo que ya ocurrió con todos los partidos, dicen diputados que entienden la inquietud, excepto con los del PRI y los del Verde. Bueno, pues es que ellos son los que están haciendo esta propuesta, esta iniciativa, entre quienes, dice, se está tratando precisamente esta ley, por lo que en cualquier momento podrían subirla, y al ser mayoría, pues tienen todos los elementos para pasarla, dice, pese a las inconformidades. Lo que sí es cierto, lo que también tenemos que tener muy claro, es que a nivel internacional, a nivel mundial, hay un movimiento muy fuerte en pro de los animales y de que se les reconozcan sus derechos, y uno de ellos es precisamente especies que no deben estar en cautiverio, porque tarde o temprano, y generalmente es más temprano que tarde, pues obviamente son especies que mueren porque no se acostumbran, independientemente de que hay muchos que ya nacen en cautiverio y que dicen, no somos quien nosotros los humanos para esclavizarlos de esa manera. La naturaleza los dio libres, y libres es como ellos deben estar, en estado salvaje. Pues ese movimiento, esa ideología está cobrando mucha fuerza, y bueno, pues es parte de lo que también se está impulsando, como sucedió en su momento, de no a los animales, no a circos con animales en México, y que bueno, a lo mejor sí, muchos dijeron, se sacrificaron muchísimos animales.
pues bueno, a lo mejor se sacrificaron algunos, decían algunas personas, se sacrificaron algunos, pero a cambio de eso muchas otras generaciones ya no tendrán que ser pues secuestrados de la misma manera y esclavizados. En fin, cada quien tiene sus propios intereses y de acuerdo a ellos es cómo ve esta ley que bueno, pues está siendo también tan cuestionada, la ley de biodiversidad, que sí tiene algunos puntos que por supuesto vale la pena un análisis más profundo. Nos vamos ahora con otra información y bueno, pues es que la mayoría de los municipios de Quintana Roo están en franco desacato de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que mandata que deben subir a sus portales de internet la información pública de sus respectivas administraciones. Hoy en portada en Luces del Siglo, periodismo, ¿verdad? Aquí tiene usted la información y quiénes son, cuáles son los municipios que no están cumpliendo con la transparencia. La mayoría de los municipios de Quintana Roo está en franco desacato de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que mandata que deben subir a sus portales de internet la información pública de sus respectivas administraciones. El 31 de diciembre fue la fecha límite que tenían los sujetos obligados, federales, estatales y municipales de todo México, para incorporar la información pública que están obligados a difundir a sus portales de internet y también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero ante el vencimiento de esa fecha y no estar completa esa información, los ciudadanos de Quintana Roo podrán hacer denuncias por omisión o falta de información en los portales de sus municipios. Por ejemplo, los ayuntamientos de Benito Juárez e Isla Mujeres aún no cumplen al 100% con su información o están actualizando sus páginas web. En teoría, al abrir esas páginas web, el ciudadano debe encontrar la información oficial, pero hasta el momento eso no es posible por estar vacíos de información pública esos capítulos. Por esta situación, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo instó a la ciudadanía a emitir denuncias por omisión o falta de información obligatoria en los portales, la cual ya es vinculatoria y obligatoria. Si encuentras que a cualquier sujeto obligado le falta información, puedes meter una denuncia a través de un correo electrónico que tenemos en la página nosotros. Nos llega y le damos curso. Cuando no está la información, hacemos el trámite de la resolución de la denuncia y les damos 15 días para que suban toda la información al portal. Si fuera mucha la carga, se les dan 5 días extras, declaró Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia. En caso contrario, se tomarán medidas de apremio. La ley marca exhorto a procedimiento y lo más fuerte es la multa económica de entre 1 a 1.500 UMAS, que equivalen a cerca de 125 mil pesos máximo, multa que el sujeto obligado, ente de gobierno, deberá pagar a la Secretaría de Finanzas y Planeación Cefiplan. A partir del primer día hábil de este 2018, entró en vigor la opción de denuncia por omisión y falta de información obligatoria y en abril el Instituto de Transparencia iniciará con la auditoría de actualización de la información de los 11 municipios de Quintana Roo y otras dependencias de gobierno. Las verificaciones oficiales son a partir de abril. Nosotros tenemos una calendarización de revisión de páginas. Ahora estamos con partidos políticos por el tiempo electoral. Sin embargo, si hay denuncias, la primera que recibimos fue contra Sedetus, luego contra el PANAL, luego contra Cefiplan y Movimiento Ciudadano. De municipios ya recibimos una contra Benito Juárez y dos contra Felipe Carrillo Puerto, dijo el titular del Instituto de Transparencia. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Bueno, pues ahí lo tiene usted, no podía faltar en portada precisamente pues el sitio del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez 2016-2018. Pues vamos ahora con otra información. Mire, eso ya lo sabemos, se han negado una y otra vez pues el presidente municipal, Roberto Estrada, a dar información de ciertos temas. Pues el primero con las roscas, ¿se acuerda? La entrega esa multitudinaria de roscas por el Día de Reyes. Estuvo el tema de las patrullas, pero como en eso, en todo, absolutamente, hay falta de transparencia y pues ahí está ya el llamado oficial. El siguiente paso pues es una sanción después del exhorto. Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez, hablando de transparencia y rendición de cuentas, presentaron su declaración patrimonial en tiempo y forma, al igual que la información de las comisiones que presiden. De haber incumplido
habrían sido acreedores a multas hasta por 120 mil pesos. Las sanciones que se aplican a los servidores públicos que no presentan su declaración patrimonial en tiempo y forma son muy elevadas e incluso pueden derivar en la inhabilitación del funcionario, de ahí que los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez hayan cumplido con este compromiso en su oportunidad y presentado la información correspondiente a las comisiones que presiden. Así lo señaló la regidora de Planeación Municipal, Carla Gasca, quien precisó que las multas a que pueden hacerse acreedores aquellos funcionarios que no cumplan con esta disposición son de hasta 120 mil pesos. En Contraloría, subimos todo al portal, nos apoyan en la dirección de la función pública para que nos demos de alta y hoy más que nunca nos exigen como servidores del pueblo ese tipo de información. Luego si se pasan con cierta información que puede ser delicada, pero tratamos de ver la manera de ampararnos a través de la Ley de Protección de Datos Personales. Toda esa información por ley ya está en la plataforma nacional, apuntó. Añadió que en el caso de las comisiones existe la obligación de presentar los informes que se hacen cada mes, los apoyos, así como la información personal que debían subir en diciembre del año pasado. Por su parte, el 11º regidor, Gregorio Sánchez Martínez, detalló que de acuerdo con la ley ya mencionada, si no se hubiese presentado la declaración correspondiente sin causa justificada, se iniciaría inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas y se requeriría por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. Yo voy al 100 con mis informes, están de acuerdo a lo que nos indica el reglamento. La información se sube trimestral, todo lo que haces como regidor, todas las iniciativas que se han subido al cabildo, se manda a transparencia y tiene que estar sustentado con fotografías, ahí se ve quién trabajó y quién no, puntualizó. Y es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 33 establece que los servidores públicos deben subir su información dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. De lo contrario, si un funcionario público omite su declaración patrimonial y no presenta una aclaración en el plazo establecido, tendrá que retirarse de sus funciones. Todos los cargos de elección popular que van desde presidente municipal, regidores, síndico, secretario, tesorero, oficial mayor y servidores públicos desde niveles de jefes de departamento, quienes manejan, recauden o administren fondos y recursos municipales, tienen la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, pues también nos dice Antoine J. Carlita, pero la multa que llegue a pagar, lo dice Mamerto en lugar de Remberto, así lo dice Antoine, que salga de su sueldo porque si no, nosotros pagaremos por sus tranzas. Bueno, pues según esto, según la información, sí cumplieron presentando toda la información. En cuanto al ayuntamiento de no tener en transparencia toda la información, pues lamentablemente la multa es al ayuntamiento y dudo mucho que lo pague de su sueldo, de su salario el presidente municipal. Esperemos que no sea necesario y que cumplan, porque no es de que quieran, es una obligatoriedad, es un compromiso también ético, moral, con los ciudadanos a los que representa. Bueno, pues nos vamos con otra información y es que pues se sigue dando el acomodo en torno a estos asuntos pues de las candidaturas. Algunos partidos, algunos institutos políticos están todavía, bueno, pues en las definiciones y así designarán aquí candidatos si el CEN no avanza en caso de que los dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pues no definan a los candidatos de Quintana Roo. Durante la próxima sesión general buscarán integrar el Comité de Elecciones del Sol Azteca en el Estado para realizar las designaciones y enviarlas al CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Ivanova Paul Pech, quien también forma parte de los integrantes del Consejo Nacional de Elecciones, explicó que la sesión de asignación de candidatos del PRD fue detenida por problemas en otros estados del país. Ella señaló, hemos analizado la posibilidad de acordar entre nosotros y realizar un dictamen de candidaturas con la comisión que fue electa por el Consejo Estatal del PRD y así definir nosotros en el estado. Lo que no vamos a permitir es ser rehenes de ningún grupo político al interior del partido,
porque está de por medio el tema institucional y el hecho de que pues barajen otros nombres como Rafael del Pozo o Jorge Aguilar, nos parece que no abona a la estabilidad de nuestro partido, es lo que dijo la diputada perredista. Y agregó que en caso de que elijan al actual diputado federal, José Luis Toledo Medina, para la candidatura de Benito Juárez, pues impugnarían la decisión, ya que existen grupos internos del PRD que apoyan al diputado, mientras que otros grupos perredistas, pues simple y sencillamente no quieren que sea el candidato en Cancún. Y dijo, recibimos la visita del diputado Pereira, quien a nombre del gobernador nos pidió reconsiderar el tema, bueno, pues de ahí de las candidaturas a la presidencia municipal, dice, argumentando, dice la diputada que, bueno, pues la cercanía con Roberto Borges va contra la estrategia de campaña y el discurso contra la corrupción y la impunidad que se ha estado manejando desde que él fue candidato a gobernador, y básicamente lo que se planteó es buscar a otro candidato. Nosotros ya tenemos candidatos internos, ya habíamos trazado una ruta interna con Emiliano Ramos, eso fue lo que dijo Ivanova Pol. Y es que sí, al interior de este partido hay diversas corrientes, diversas bueno, pues formas de pensar, agrupadas, y bueno, pues todos tienen ahí siempre una participación muy decidida y pues no han terminado de ponerse de acuerdo para cómo habrán de distribuirse, bueno, pues las candidaturas que quedan todavía pendientes. Habrá que estar al tanto. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y ya tenemos candidato independiente en Benito Juárez. El Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECRO, constató que Isaac Genix Alanís cumplió con el número de apoyos requeridos para obtener la candidatura independiente para presidente municipal de Benito Juárez. A través de un oficio, el IECRO notificó a Genix Alanís de la situación que lo ubica como virtual candidato independiente en Cancún. Con fecha 26 de febrero, el director de partidos políticos del IECRO, Eric Alejandro Villanueva Ramírez, por medio de un documento le informó al precandidato que cumplió con los requisitos marcados en la convocatoria. Bueno, pues el candidato independiente tuvo 12.665 apoyos ciudadanos que fueron enviados al Instituto Nacional Electoral, de los que se aceptaron 10.383 firmas, superando el requisito de 8.457. En redes sociales, él colgó este video en donde, bueno, pues ya empieza de alguna manera también a hacer pues este camino rumbo a la presidencia municipal de Benito Juárez. Vamos a escucharlo. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Este video es para informar a nuestro grupo del WhatsApp que el día de ayer recibimos por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo nuestra declaratoria, en donde nos validan 10.383 firmas o apoyos ciudadanos. Eso rebasa las 8.457 que nos pedían como mínimo, y eso permite que consolidemos el proyecto que empezamos hace unos meses y que podamos continuar, sobre todo, buscando hacer la diferencia en la política de nuestro Cancún. Quiero agradecerles a todos ustedes el trabajo que hicieron día y noche, porque literalmente fue así, día y noche, en donde ustedes buscaban las firmas y buscaban los apoyos ciudadanos de los cancunenses, que como nosotros estamos hartos de lo que está pasando en nuestra sociedad, de que los temas de inseguridad, de movilidad, de ecología y de salud no nos permiten como sociedad tener lo que merecemos como un destino de 5 estrellas. Para nosotros es importante también que ustedes le hagan llegar este video a las personas que los apoyaron, a las personas que como ustedes confían en este proyecto, confían en que la única forma de poder cambiar a Cancún es teniendo ciudadanos cancunenses al mando de esta ciudad, al mando del ayuntamiento, y que lo que nosotros representamos, que no son militantes, que no son intereses de empresarios, que no son más que al carpintero. Ahí tienen ya virtual candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez, que hay que decirlo, como que estuvo pues a la calladita, ¿verdad? De alguna manera fue siempre como muy prudente, algunas entrevistas, pero como que su trabajo fue más de tierra, de estar recabando las firmas, y bueno, pues ahí está ya, todo indica hasta el momento que su nombre estará
en la boleta como candidato, independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez. Gracias por sus comentarios. Saludos a Cabrón, que está con nosotros. Bienvenida y muy buenos días. También, bueno, pues a quienes nos están mandando algunos mensajitos vía WhatsApp. Gracias, 9982-77-1180 es nuestra línea telefónica, está a su entera disposición. Y nos dicen que no se nos olvide estar repitiendo el cambio de horario, porque hay a quienes sí, siempre como que se nos va todavía... De repente estamos despistadones, ¿no? Pero pues ya por lo regular los teléfonos inteligentes hacen el cambio solitos. Entonces, pues no corremos tanto riesgo. Sin embargo, bueno, pues lo vamos a repetir todas las veces que sean necesarias para que usted esté pendiente. Es hasta el 12, de marzo. Es decir, que todavía tenemos algo de tiempo. Bueno, el surgimiento del Consejo Estatal Interreligioso no busca fines partidistas o populistas. Y por el momento, mire, esa palabra, esa frasecita es clave, por el momento no contempla realizar ninguna manifestación o marcha masiva ni reunirse con ningún candidato o grupo político. Esto es lo que dejó en claro el presidente del organismo, el pastor Eric Liébano Carpio, de la Iglesia Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva. Entonces, pues, ¿cuál es su finalidad? Marlene Magaña, muy buenos días, tú nos tienes el detalle de esta información. Buenos días, Carla. ¿Cómo están, amigos? Bueno, muy buenos días. De la prelatura este video es para informar a nuestro grupo del WhatsApp que el día de ayer recibimos por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo nuestra declaratoria, en donde nos validan 10.383 firmas o apoyos ciudadanos. Eso rebasa las 8.457 que nos pedían como mínimo, y eso permite que consolidemos el proyecto que empezamos hace unos meses y que podamos continuar, sobre todo buscando hacer la diferencia en la política de nuestro Cancún. Quiero agradecerles a todos ustedes el trabajo que hicieron día y noche, porque literalmente fue así, día y noche, en donde ustedes buscaban las firmas y buscaban los apoyos ciudadanos de los cancunenses, que como nosotros estamos hartos de lo que está pasando en nuestra sociedad, de que los temas de inseguridad, de movilidad, de ecología y de salud no nos permiten como sociedad tener lo que merecemos como un destino de 5 estrellas. Para nosotros es importante también que ustedes le hagan llegar este video a las personas que los apoyaron, a las personas. Este grupo religioso será apartidista y apolítico, por lo que descartó buscar algún acercamiento con los futuros candidatos a diversos puestos de elección popular en Quintana Roo. No obstante, dijo que sí buscarán encuentros con autoridades ya establecidas y en funciones. Dijo que no quieren que se les vincule con temas políticos o que digan que por eso están constituyéndose precisamente en estos tiempos. Dijo que no quieren sacar ni buscar ningún provecho electoral, y lo único que buscan es el mejoramiento de la sociedad. El pastor también señaló que la descomposición social que estamos viviendo es por la falta de comunicación precisamente entre las asociaciones religiosas, el trabajo que hacen y las autoridades. Pues si bien cada vez hay más creyentes en las diferentes doctrinas, la sobrepoblación es algo que está rebasando a este fenómeno, sumado a que las autoridades aprueban cosas sin ver los alcances sociales reales de las iniciativas y tampoco les dan los espacios suficientes para la expresión de estas religiones. Hasta aquí la información, Carla. Gracias, Marlene, muy buenos días. Ya son las 8:32. En otras noticias, bueno, pues esto se empieza a poner ya color de hormiga. La regidora de Solidaridad del Movimiento Regeneración Nacional de Morena, Norma Angélica Ríos, interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales y políticos ciudadanos ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual busca la impugnación de la candidatura de Laura Beristain Navarrete a la presidencia municipal de Solidaridad. La regidora de Solidaridad por Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Norma Angélica Ríos Holguín, interpuso un juicio para la protección de sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, TECRO, con el que busca la impugnación de la precandidatura de la diputada local Laura Beristain Navarrete para la presidencia municipal de Solidaridad.
La funcionaria de Morena explicó que primero emitió una impugnación contra la designación como precandidata a la presidencia de Solidaridad, representada por Laura Beristain Navarrete, y la envió a la Comisión Nacional de Elecciones de su partido. También denunció diferentes inconsistencias en el proceso de selección de candidatos. Sin embargo, al recibir una respuesta considerada como insuficiente, decidió interponer un recurso ante el TECRO. En contra del dictamen que dio la Comisión Nacional de Elecciones, el dictamen fue que Laura Beristain, la diputada que es la precandidata de Morena a la presidencia municipal, yo metí una impugnación en contra de ese dictamen y también por las diferentes faltas que se han dado a través de todo este proceso interno de Morena, donde hay muchas inconsistencias y no se están salvaguardando los derechos políticos electorales de los militantes. En este caso yo estoy luchando por eso, dijo la regidora de Morena en Solidaridad. La regidora señaló que Morena ha colocado precandidatos externos, incluso de otros partidos políticos, sin tomar en cuenta aquellos militantes que ayudaron a la construcción del partido, por lo que la selección de precandidatos no fue democrática. Sostuvo que en el pasado proceso electoral de 2016 participó como candidata a la presidencia de Solidaridad y alcanzó 14.000 votos. Tengo 6 años dentro de Morena promoviendo el proyecto alternativo de nación de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador y no se vale que llegue pura gente externa y no nos estén tomando en cuenta los militantes de Morena, dijo Ríos Holguín. La regidora de Morena dijo que incluso solicitó a su partido observar la encuesta donde se decidió por la precandidata Laura Beristain Navarrete y debido a esas inconsistencias reportó las anomalías en el proceso de selección ante el TECRO para que se revoque el dictamen donde Laura Beristain fue seleccionada como precandidata. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Bueno, a partir de hoy, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECRO, recibirá quejas o manifestaciones de los candidatos por la vía independiente que buscan la presidencia en los diferentes municipios y así, tal cual, el IECRO recibe las quejas de los independientes. Quejas o también pueden ser observaciones, las observaciones en la recolección de apoyos ciudadanos de estos aspirantes que se postularon a las presidencias municipales por la vía independiente. La autoridad marcó hoy como fecha máxima para la realización de la garantía de audiencia para los precandidatos. La presidenta consejera del IECRO, Mayra San Román Carrillo, explicó que el día 28 de febrero vence el plazo de los independientes para señalar al IECRO algún caso de apoyo ciudadanos que no haya sido validado por el instituto y será hasta el 3 de marzo, sábado, cuando el IECRO notifique quiénes serán los candidatos que aparecerán en la boleta electoral el 1 de julio de 2018. El pasado 26 de febrero, bueno, pues se les notificó a los aspirantes presidenciales por la vía independiente los avances y resultados del conteo de apoyos ciudadanos que reunieron y está abierta la etapa de garantía de audiencia. La garantía de audiencia es manifestar si ellos tienen alguna inconformidad o duda respecto a las manifestaciones de apoyo a las firmas o los respaldos ciudadanos que han sido validados, es decir, si presentaron algún respaldo y este no aparece contabilizado como los validó, ellos podrían señalarlo o pedir que se les explique cuál es el motivo, cuál es la razón de que no aparezcan en el padrón, que no estén en la lista nominal y otras cuestiones más técnicas de revisión de estos documentos. Esto fue lo que dijo la consejera presidenta del IECRO. De acuerdo con el calendario electoral del IECRO, los candidatos por la vía independiente y aspirantes a presidencias municipales de partidos políticos en coalición deben registrarse ante la autoridad del 1 al 10 de abril. Sin embargo, aquellos candidatos que ocupen cargos en el gobierno estatal y municipal deben retirarse del puesto 90 días antes, deben renunciar 90 días antes. En el caso de Benito Juárez, pues como le mencionábamos hace un momento, como le presentábamos la información, pues se perfila para aparecer en la boleta electoral el precandidato Isaac Genix Alanís por haber recolectado más de 10.000 apoyos ciudadanos de los 8.457 que solicitó la autoridad electoral. El precandidato independiente pues ya ha acompañado al aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente, Armando Ríos Peter, en las visitas que ha realizado en el destino turístico y escuchábamos hace un momento también ya pues una de sus primeras posturas en redes sociales a través de un video. Es tiempo de hacer una pausa. Me mando yo solita antes de que me recuerden aquí que ya hay que irnos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y regresamos. Todavía hay información que compartir con usted, así que quédese con LSD Noticias, adicción por informar.
Resumen Internacional. Resumen Internacional. Un juez federal le prohibió al gobierno de Estados Unidos retirar la protección que el programa DACA les otorga a los Dreamers con el fin de que no pierdan su permiso de trabajo ni sean deportados. Ese programa, implementado por el presidente Barack Obama, les permite a estos inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos bajo ciertas condiciones, a menos que cometan delitos graves o repetidas veces. El presidente de Turquía hizo llorar a una niña de 6 años, a la que dijo que recibirá honores si muere como un mártir. El mandatario pronunciaba un discurso para pedirle a los ciudadanos que den su apoyo a los soldados que combaten en Siria. Al ver a una niña vestida con uniforme militar, la invitó a subir al escenario, la niña con los ojos llorosos. Ante la pequeña, el presidente dijo que sería honrada si la mataban en combate. La Unión Europea, UE, amaga con ampliar su abanico de sanciones contra el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Reunidos en Bruselas para analizar los temas más urgentes de la agenda global, los jefes de la diplomacia comunitaria advirtieron que seguirán supervisando la situación y están dispuestos a adoptar las medidas adecuadas a la luz de la evolución de los acontecimientos. Manifiéstate con el hashtag LCDNoticias. Adicción por informar. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Hay cambio, nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222.587 uniformes a niños de educación básica y 158.085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la señora Abigail Osorio Flores, madre de familia. Yo me ahorré los uniformes, que son dos. A mi niña le quedaron súper bien. La verdad me gusta mucho y que sigas el apoyo así hacia los niños, ¿no? Porque más que nada es para ellos y pues para nosotros en lo económico. El gobernador está haciendo un buen trabajo. Se le agradece lo de los uniformes, la mochila, los útiles. Hay cambio. Nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone, Trampolín Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla. Carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Nosotros saludos a Baja California Sur, a Los Cabos. Gracias por estar con nosotros, Javier Aguilar. Muy buenos días, con el gusto de siempre. Besos, abrazos también. Para Juan Alvarado, muy buenos días. Bienvenido, Juan. Y Eliseo Martínez, que también nos dice, ¿saben que la vecina ciudad de Mérida es una de las más seguras y recomendable para vivir? ¿Y saben qué? Dice, no hay corrupción. Los que conozcan Mérida lo saben. Bueno, pues entre otras cosas. Dice Fernando Pérez, si eso le hace a su gente este partido Morena, mejor conocido como los Prietos, dice, ¿qué nos esperamos los simples mortales si llegan al poder? Fernando, pues mira,
Dicen que hay de todo como en botica, ¿verdad? En absolutamente todos lados, en donde hay un grupo de gente, pues llámese partido político, el gobierno, los sindicatos, en fin, pues siempre habrá de todo tipo de pensamiento, ¿no? Creo que es parte de lo que se le ha cuestionado a ese instituto político, a Morena, que bueno, pues han aceptado a todo mundo, ¿no? Pues habrá que ver en qué queda la elección. La decisión final es de los ciudadanos este 1 de julio y de nadie más. Vámonos con más información. Ante la convocatoria del obispo de salir a las calles a marchar por la paz, los empresarios mencionaron que pues respetan la libre manifestación. Sin embargo, y ahí sí estamos de acuerdo, claro, aseguran que pues son acciones y trabajo coordinado entre gobierno y sociedad organizada, los que pueden impactar para reducir realmente el índice de violencia. Ante la convocatoria del obispo de salir a las calles a marchar por la paz, empresarios mencionaron que respetan la libre manifestación. Sin embargo, aseguran que son acciones y trabajo coordinado entre gobierno y sociedad organizada en donde pueden impactar para reducir el índice de violencia. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Peniche, mencionó que respetan las acciones como estas para convocar a la paz. Sin embargo, quienes deben trabajar en el tema de mejorar la percepción de inseguridad es el propio gobierno. Uniría esa situación, ¿no? Las cuestiones de la iglesia muy aparte, ellos en su canal, nosotros en lo nuestro, que es trabajar y lograr la tranquilidad para los ciudadanos mediante los mecanismos que tenemos de trabajar junto con el gobierno, porque ellos son las autoridades, nosotros no solo somos coadyuvantes en ese sentido, y pondremos nuestro granito de arena para salir adelante, ¿no? Y si el padre quiere hacer su marcha, pues adelante, está en su derecho. Para el expresidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas, AUPAC, Gerardo Telles, comentó que es lamentable que el tema de inseguridad esté creciendo. En su experiencia, entidades como Morelos o Guerrero, en los que residió, se vieron afectadas también por esos temas delictivos. Y si la sociedad de alguna manera no se manifiesta, y estoy hablando a título personal, no por la Asociación de Escuelas, no vamos a hacer sentir a la autoridad el respaldo que tiene de la ciudadanía para tomar acciones mucho más concretas y más específicas en esto. A mí me da mucha tristeza cómo en los últimos años esto se ha perdido el control, y si bien no es responsabilidad del Estado directamente, sí es corresponsable, ¿verdad? El principal actor debe ser el municipio, porque es donde están pasando las cosas y deben tomar realmente cartas en el asunto con el apoyo del Estado y de la Federación. Ahora te voy a decir, a nivel de escuelas, pues y lo comentamos en una reunión que acabamos de tener el Consejo, y decíamos, en la Ciudad de México están proponiendo que empecemos a enseñarles a los chicos cómo reaccionar ante una situación de disparos y de violencia y todo lo demás, en lugar de prevenir el que esto siga sucediendo. Entonces están sugiriendo que hagamos lo que ha pasado en otros estados del país, ¿no? Acostumbrarnos a que esto va a ser cotidiano y prepararnos para ver cómo podemos responder. Yo creo que sí debe haber una participación directa de la autoridad para detener todo esto. Y al final, bueno, las escuelas, yo creo que en su momento tomaremos un pronunciamiento a esto. Yo creo que más que de escuelas o de sector, es de conciencia ciudadana. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Adrián López Sánchez, indicó que cualquier intención de buscar la seguridad y la paz siempre es bienvenida. A veces también la oportunidad es importante. No sé, y es un tema que probablemente habría que platicar, porque no conocía de esta declaración, si este es el momento oportuno de realizar esta marcha, ¿sí? Y definitivamente yo creo que cualquier acto encaminado a mejorar la seguridad siempre es correcto, ¿no? Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Ya se están calentando aquí los ánimos, y nos escribió Eliseo Martínez, que bueno, pues obviamente él es 100% pro Morena,
y nos dice, aclaro por si a alguien le interesa, no te enojes, Eliseo, dice, Morena no es un partido, es un movimiento de reestructuración nacional, no es de regeneración, es un movimiento de regeneración nacional, dice, de allí su nombre, aportación cultural gratuita, mi querido Eliseo. El Movimiento Regeneración Nacional sí es un partido político registrado ante, las instituciones pertinentes, en este caso, a nivel nacional, Instituto Nacional Electoral, pues así, tal cual, un partido político mexicano y movimiento social de izquierda que fue creado como una asociación civil a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, fundado en 2014. Pero bueno, está registrado, por supuesto, y al estar registrado, pues es un partido político. Bueno, pues aportación cultural que me hicieron llegar por otro lado. También, no se peleen, miren, porque al final de cuentas ya terminan las campañas y ¿qué pasa? Todos amigos como siempre, ¿verdad? Oye, ¿qué onda, compadre? Lo veíamos hace unos meses en donde estaban llegando, ahí se saludaban los del verde, los del PES, los de... ¿Qué onda, mi brother? Y abrazo y beso y chócalas. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿De qué se trató? Entonces... Pues no se peleen, nada más usted vaya y el día del proceso electoral vote y ya, pues nada más hay que estar pendientes de que no nos roben, ¿verdad? La elección, dependiendo de por cuál sea nuestro gallo. Pero no se peleen, eso es lo importante. Vamos a continuar con información y mire, representantes empresariales y de diversos sindicatos, así como algunos legisladores, se manifestaron a favor de realizar acciones concretas para abatir los índices de inseguridad, la violencia y también los homicidios en todo el estado, principalmente pues en donde más pega, aquí en la zona norte. Representantes empresariales y de diversos sindicatos, así como algunos legisladores, se manifestaron a favor de realizar acciones concretas para abatir los índices de inseguridad, la violencia y los homicidios en el estado, principalmente en la zona norte. Consideraron que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no actúan de inmediato, los sucesos violentos pueden extenderse y afectar con mayor frecuencia a los habitantes del centro y sur del estado. Los actores políticos y sociales se refirieron a la convocatoria y anuncio realizado por la prelatura de Quintana Roo el domingo pasado respecto a la movilización que desde la GREI de diversas congregaciones preparan para demostrar la inconformidad que existe por la violencia que ha dejado un incremento en los homicidios y la violencia. Jesús Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso Local, aseguró que desde la Administración Estatal se realizan esfuerzos para combatir los escenarios que han generado una percepción de inseguridad que inquieta a los ciudadanos. Dijo que las corporaciones policiales han sido fortalecidas con equipamiento, patrullas y armamento, y recordó que en breve entrarán en operaciones dispositivos de revisión, además que se está en espera de que cientos de cámaras sean instaladas en ubicaciones estratégicas para combatir las acciones de los grupos organizados y los delincuentes comunes. Calificó que cualquier movilización social como la que convoca la Iglesia requiere ser escuchada y atendida, ofreciendo soluciones reales. Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 15ª Legislatura, dijo que el Poder Legislativo realiza trabajos para fortalecer a las corporaciones policiales del Estado y de los municipios, además de que buscan estrategias de tipo social para cambiar el tejido a través de la atención de los problemas comunes para evitar mayor violencia. Destacó que el marco legal para el nuevo sistema de justicia penal está prácticamente listo y solo se debe aterrizar desde los juzgados, lo que en breve será acompañado por diversas estrategias de atención gubernamental para que también en lo social se sienta la seguridad y sea la sociedad misma la que prevenga los delitos. Desde el ámbito empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Eloy Quintal Jiménez, reconoció que el trabajo de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha evitado que el sur de Quintana Roo se vea afectado por una alta incidencia de delitos o de hechos violentos. Reconoció que el sector que representa se ha visto afectado con mucha frecuencia por delitos como el robo con violencia a comercio o viviendas. Sin embargo, esto ha sido atendido por las autoridades de las policías preventiva o de la Fiscalía del Estado. Apoyó la propuesta de realizar movilizaciones para exigir la atención de los problemas de seguridad en el norte del estado, aunque también desde la sociedad debe haber actitudes y acciones que no permitan el avance de la ideología de violencia que se percibe desde muchos jóvenes. Débora Angulo Villanueva, representante del sector hotelero, consideró que las manifestaciones o marchas no van a resolver el problema. Sin embargo, es importante que las autoridades conozcan que existe
lo que está sucediendo y no se ahoguen esas solicitudes de ayuda y que al contrario hayan acciones para combatir la delincuencia y se brinde seguridad a los ciudadanos y a los turistas que mueven la economía de Quintana Roo. El secretario general del Sindicato de Taxistas de Chetumal, Sergio Cetina Valle, reconoció los esfuerzos que el gobierno del estado ha realizado para frenar la inseguridad, pero calificó de lamentable que la sociedad tenga que manifestarse para exigir que se ponga alto a la delincuencia organizada. Recordó que el gremio taxista en Chetumal ha sido también víctima de homicidios y robos con violencia. Por ello aseguró que en caso de requerirse participarán en las manifestaciones que sean necesarias para que los cuerpos de seguridad cumplan con la obligación de generar certeza en el patrimonio y la integridad física de todos los ciudadanos. César Antonio Iwit, representante de la CROC en Chetumal, comentó desconocer la convocatoria realizada por la Iglesia Católica en Cancún, pero dijo que sus agremiados apoyarán cualquier acción gubernamental o de la sociedad civil organizada que esté encaminada a cerrar el paso a la violencia que afecta a los quintanarroenses. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues se nos está terminando el tiempo ya, lamentablemente, pero tenemos para despedirnos una muy buena noticia para los que nos encanta ir al cine. Esto es una cosa maravillosa porque gastamos menos. Tenemos cuponera Cinemex, que son 10 boletos y 5 combos a precio especial. Obviamente, si usted nos manda un mensajito en este momento al 9982-771180, que es nuestra línea telefónica, nos da su nombre, únicamente mándenos su nombre en un mensajito de WhatsApp, pues nosotros ya le damos el seguimiento, nos ponemos en contacto con usted y bueno, pues tendrá su cuponera, es para válida para todo el mes de marzo para que se vaya ahí a disfrutar de las diferentes películas. 10 boletos en sala tradicional 2D de lunes a viernes. Le repito, un precio especial, son 10 cuponeras, son 15 cuponeras las que tenemos. A las primeras 15 personas que nos manden mensajito con su nombre completo al 9982-771180, nuestra línea telefónica celular, pues tendrán ya ahí precio especial. Dice Liceo, no es un partido como los demás. ¡Ja! Bien bajado ese balón, Eliseo. Mira, como que se puso a investigar porque tardó, ¿verdad? Estuvo calladito, dijo, espérense tantito, y ha de haber agarrado a San Google, ¿no? Y dijo, ah, caray, si es como me la... No, eres bueno, eres maestro, mi querido Liceo. Dice, no es un partido como los demás. Bueno, pues dice, nadie pelea, todos en santa paz. Así debe de ser, necesitamos de verdad que los ciudadanos nos unamos independientemente de partidos políticos, porque luego terminan arreglándose ahí entre ellos, ¿no? Y a la hora de que llegan, yo siempre he dicho que a la hora de que un ciudadano, aunque esté por cualquier partido, llega a un puesto de elección popular, tiene que pensar que independientemente de sus intereses como partido, va a representar a los ciudadanos que tienen muchas necesidades y que no importa si esos ciudadanos son afines a un partido o a otro. Simple y sencillamente los representa a todos. Ahí es en donde ya se debe uno de dejar de cuestiones de partidos políticos. Yo soy Carla Romero, quédense, hoy es miércoles, así que hoy toca a todas luces con la periodista Norma Madero, presidenta también de esta casa editorial de Luces del Siglo, y el analista político Rodrigo Tello, también acompañándola con muchos temas de interés que ponen sobre la mesa. Y mire, le salen chispas a estos micrófonos cuando empieza su programa, así que en unos momentos más dará inicio a través de Facebook. Les mando, como siempre, muchos, muchos besos. Gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de las 7 de la mañana, tiempo de Quintana Roo, estaremos de nueva cuenta con ustedes. Hasta entonces, cuponeras, 15 cuponeras, precio especial para ir al cine. Son 10 boletos y 5 combos para que coma palomitas bien a gusto, ¿verdad? Y si lleva a los chiquillos, pues se ahorra todavía más, una lana, porque llevar a uno es caro, pero ya llevarse a 3 o a 4, pues hay quienes tienen la marimba completa, así de más chiquitos, de más grandote, pues sí, se va a ahorrar una lana. 99-82-77-11-80, nos manda su nombre y a los primeros 15 que nos escriban, ya la tienen. Muy buenos días.
LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.